Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada al exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, nacido un 13 de febrero de 1962. Estudió en 1982 en la Universidad de Puerto Rico. También hizo su Juris Doctor en la Universidad de Harvard. Estudió sus grados primarios en el Colegio San José, en San Juan, en el año 1979. Aquí lo tenemos al lado de la catedral, o digamos la copa de el Capitolio, cuando era comisionado residente. Se distingue como político y abogado. Aquí tenemos un pensamiento de Aníbal Acevedo Vilá, que dice que el camino tiene que ser establecido en una relación de libre asociación, fuera del alcance de la cláusula territorial, fundamentada en la soberanía y dignidad del pueblo de Puerto Rico. Escuchemos la biografía de este ex gobernador de Puerto Rico. Según Wikipedia, nos da la siguiente información de este noveno gobernador del Estado Libre Asociado del Atlántico de los Estados Unidos, que es Puerto Rico. Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal Salvador Acevedo Vilá nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de febrero de 1962. Es un político y abogado puertorriqueño. Acevedo Vilá se convirtió en el noveno gobernador puertorriqueño del país, el octavo gobernador electo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el quinto electo bajo la insignia del Partido Popular Democrático, al ganar las elecciones generales del 9 de noviembre del 2004, y fungió como gobernador del 2005 al 2009. Acevedo Vilá ganó la elección por un margen de tan solo 3.566 votos, lo que lo convirtió en aquella elección de la segunda elección general más cerrada de la historia política de Puerto Rico, 24 años después de la cerrada que ocurrió en 1980, aunque el partido opositor, el Partido No Progresista, cuestionó la validez de cientos de votos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico los validó. Esta decisión fue ratificada en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Acevedo Vilá es el primer gobernador nacido después de la adopción de la Constitución de Puerto Rico. Además de la gobernación, Acevedo Vilá ha ocupado importantes puestos políticos en Puerto Rico. Entre ellos se encuentra el haber sido miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 1993 al 2001 y comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. del 2001 al 2005. Es miembro del Partido Popular Democrático, PPD, la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, Asociación de Gobernadores Sureños y la Asociación de Gobernadores Demócratas. Y en el 2009, Acevedo Vilá endosó en calidad de superdelegado al candidato presidencial de Estados Unidos, Barack Obama. El 27 de marzo del 2008, Acevedo Vilá fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 19 cargos relacionados con alegadas irregularidades administrativas en el financiamiento de las campañas electorales. Como resultado, Acevedo Vilá ofreció una conferencia de prensa donde alegó su inocencia de todos los cargos presentados en su contra. El 19 de agosto de 2008 se le acusó de 5 cargos adicionales. El 1 de diciembre del 2008, el juez Paulo Barbadoro desestimó 15 de esos cargos, dejando a Acevedo solo con 9 cargos. 20 de marzo del 2009,
Acevedo Vilá fue encontrado no culpable por un jurado de todos los cargos en su contra. Acevedo Vilá nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de febrero de 1962, hijo de Salvador Acevedo y Elba Vilá. Cursó estudios en el Colegio San José de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico, donde se graduó en 1979. En 1982 obtuvo el bachillerato magna cum laude de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 1985 obtiene el Juris Doctor magna cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, habiéndose destacado como redactor jefe de la revista jurídica de la Escuela de Derecho, como lo fue el previo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama II, en la Universidad de Harvard, con la revista Harvard Law Review. En 1987 obtiene el grado de maestría de Derecho magna cum laude de la Universidad de Harvard. Una vez terminados sus estudios, comenzó su carrera profesional. Trabajó 1986 y 1900 como oficial jurídico. De entonces fue asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y del honorable Levin Campbell, juez presidente del primer circuito de apelaciones en Boston. Aníbal Salvador Acevedo Vilá comenzó su carrera política en 1989, cuando trajo como asesor de asuntos legislativos para el entonces gobernador Rafael Hernández Colón. En 1990 fue elegido representante por acumulación por el Partido Popular Democrático. Desarrolló sus habilidades de liderazgo durante este periodo y revalidó como representante en las elecciones de 1996 con la mayor cantidad de votos en el PPD y electo portavoz de la minoría por sus compañeros de delegación en la Cámara. El año siguiente, a los 35 años de edad, fue elegido presidente del Partido Popular Democrático en votación del Consejo General del PPD. Asumió la presidencia del partido en uno de esos momentos más críticos. En 1998, Acevedo Vilá participó en una campaña en contra del Proyecto Young, un proyecto legislativo del Congreso de los Estados Unidos que pretendía resolver el problema del estatus político de Puerto Rico al convocar un referéndum avalado por el entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González. El referéndum no incluiría la opción del Estado Libre Asociado actual, el cual el Partido Popular Democrático favorecía, que entonces y en que en ocasiones anteriores había resultado la opción ganadora. Por esta razón decidió optar por la opción de la quinta columna, conocida como ninguna de las anteriores, fórmula que obtuvo una histórica victoria con casi un 54% de los sufragios, por lo cual se solicitó como líder de su partido y voz de una nueva generación. Como comisionado residente en el año 2000, Acevedo Vilá corrió para el puesto de comisionado residente de Puerto Rico, representante de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, luego de derrotar a José Hernández Mayoral, hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón, en la primaria de su partido en 1999. En las elecciones generales del 2000, Acevedo Vilá resultó victorioso sobre el comisionado residente Carlos Romero Barceló, entonces en el cargo, con el 49% de los votos. Este obtuvo más votos que su compañera de papeleta, la gobernadora Sila María Calderón. Luego se convirtió en gobernador de Puerto Rico. Como gobernador de Puerto Rico, en el verano del 2003, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, decide no postularse para un segundo término. José Alfredo Hernández Mayoral es la persona escogida para sustituirla, pero este decide no postularse, supuestamente por la salud de su hijo. Es entonces que el comisionado residente llena la vacante en la candidatura de gobernador. En las elecciones generales del 2004 es electo octavo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el segundo gobernador más joven de la historia del país, con 42 años en el momento de iniciar su mandato.
es una elección cerrada y única en la historia política de Puerto Rico, donde un partido, el Partido Nuevo Progresista, obtiene la mayoría en Cámara y Senado, la elección del comisionado residente y la mayoría de las alcaldías de la isla, mientras otro partido adquiere la gobernación, la derrota del candidato del PNP Pedro Rosselló y victoria de Aníbal Acevedo Vilá por 3.566 votos, o sea, un 0.2%. Es la más cerrada en la historia de Puerto Rico. No obstante, la ley electoral de Puerto Rico requiere que haya un recuento en las elecciones si el margen de victoria del ganador es de menos de 4.000 votos. Durante el periodo de recuento, Rosselló demanda a Acevedo Vilá alegando que los votos mixtos denominados pibazos son ilegales. Según Rosselló, se pretendían adjudicar como válidas un número de papeletas que eran nulas debido a que el elector votó incorrectamente. Dichas papeletas alterarían el resultado final de la votación a favor de Rosselló. A continuación se produce un texto de las instrucciones sobre la forma de votar en la papeleta electoral. Según se desprende en la papeleta utilizada para los electores, Puerto Rico votarán para elegir el gobernador y el comisionado residente. Para votar mixto se hace una marca válida debajo de la insignia del partido de su preferencia y se hace una marca al lado del otro partido fuera de la columna de su partido o escribe el nombre de otra persona de su preferencia bajo el cargo correspondiente en su última columna de nominación directa. Tenga en cuenta que solo puede votar por un candidato a gobernador y por un candidato a comisionado residente. El PNP impugna la adjudicación de las papeletas que tenían una marca bajo la insignia del PIB y marcas al lado de la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá como candidato a gobernador por el PPD. De acuerdo a las instrucciones expresadas en la papeleta estatal, esto se puede votar por un candidato a gobernador y un candidato a comisionado residente, pero en toda elección de Puerto Rico se puede hacer una cruz al lado de cualquier candidato que no sea del partido de preferencia, convirtiéndolo la papeleta en una mixta. La controversia estaba centrada en que un voto bajo la insignia del PIB representaba un voto por el candidato a la gobernación y un voto por su candidato a comisionado residente. El candidato Nuevo Progresista alega entonces que las marcas al lado de los candidatos a esos mismos cargos por el Partido Popular invalidan la papeleta, debido a que los comisionados de los tres partidos habían firmado el folleto oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y las reglas de voto mixto habían sido ya aceptadas. La controversia acabó. Ese tipo de papeleta ya había sido aceptada como legal en todas las elecciones anteriores en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dictamina que los votos en cuestión son válidos debido a los tres comisionados de los tres partidos Juan Dalmau Ramírez, PIB, Gerardo Toñito Cruz, PPD, y Tomás Rivera Chat, PNP, firmaron el manual de procedimientos de la Comisión Estatal de Elecciones, en donde las páginas 52 y 53 aseguran cómo votar en la sección 59.2, donde orienta cómo adjudicar votos mixtos en la papeleta estatal R81. Acevedo Vilá es certificado ganador del 28 de diciembre del 2004. El caso se apela a nivel federal y la Corte de Distrito apoya la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Acevedo Vilá asume la gobernación de Puerto Rico el 2 de enero del 2005, en una ceremonia diferente a las anteriores. La tradición es que el gobernador de Puerto Rico juramenta en el lado norte del Capitolio de Puerto Rico. Esta vez Acevedo Vilá cambia el lugar y escoge como sitio el Parque Luis Muñoz Rivera, que ubica en la entrada de la isleta de San Juan. Como gobernador, Acevedo Vilá enfrentaría muchos retos políticos, ya que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estaba controlada por el partido de oposición, Partido Nuevo Progresista, y el comisionado residente Luis Fortuño, que luego los retó en elecciones el 4 de noviembre del 2008, derrotándolo por 221.099 votos según la Comisión Estatal de Elecciones. Hizo un llamado al gobierno compartido. Debido a que las dos ramas principales del gobierno son controladas por partidos distintos, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá
dominó su gobierno como un gobierno compartido. Había concentrado sus esfuerzos en tratar de conseguir el apoyo bipartidista para sus proyectos. Comenzó esta tarea nombrando diferentes partidos políticos para su gabinete. No obstante, Acevedo Vilá y la legislatura de Puerto Rico han entrado en varias controversias, luego que el gobernador vetara un proyecto impulsado por la mayoría legislativa del PNP. Estos decidieron no confirmar varios de los nominados del gobernador al gabinete constitucional del Ejecutivo. Acevedo reclamó que su gobierno heredó una situación financiera difícil en la administración previa y que su gobierno trabajaba con un déficit de 400 millones de dólares. Acusa esto. El gobernador Acevedo ha propuesto varias medidas para controlar el déficit. Estas medidas propuestas han causado que el gobernador haya recibido una aprobación negativa de parte del pueblo para los primeros 9 meses de su administración. Un periodo en la isla publicó una encuesta en que reveló que sobre el 65% de las personas entrevistadas calificó los esfuerzos del gobernador como una D o una F. Hasta el día de hoy, los esfuerzos por su gobierno compartido no se han dado. Nuevas tensiones entre el Ejecutivo y la Legislatura surgieron en abril 2006 cuando Acevedo anunció que el gobierno central de la isla no contaba con fondos suficientes para pagar la nómina de los empleados públicos para los meses de mayo y junio. El gobernador pidió a la Legislatura que se aprobara un préstamo de 500 millones para que se pudieran mantener las agencias del gobierno activas. El Senado aprobó el préstamo, por la Cámara de Representantes se rehusó a hacerlo. Acevedo anunció entonces que las agencias gubernamentales cerrarían las puertas el 1 de mayo y no abrirían hasta que se aprobara el préstamo, provocando que alrededor de 90.000 empleados públicos se quedaran en la calle sin recibir parte de su salario de nómina. El cierre parcial duró 2 semanas hasta que el gobernador Acevedo y los líderes legislativos lograron llegar a un acuerdo gracias al intercambio de líderes religiosos del país. Los detalles de acuerdo incluyeron la aprobación del préstamo, así como una nueva reforma fiscal que impone un impuesto sobre la venta y que requiere la reducción de los costos de operaciones del gobierno central. Acevedo Vilá es autor del libro En honor a la verdad, una recopilación de ponencias y mensajes históricos que relatan su lucha incesante por desarrollar a su pleno potencial el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está casado con la señora Luisa Pitigándar y tiene 2 hijos, Gabriel y Juan Carlos. Cabe resaltar que sus años de gobierno fueron empañados por ser un partido no progresista o partido contrario a la mayoría de la Cámara y el Senado. En el 2008, Acevedo Vilá fue acusado de 29 cargos de corrupción. Debido a esta situación y a la crisis económica durante su término, varios candidatos potenciales como William Miranda Marín, ex alcalde de Caguas, y Alejandro García Padilla, ex secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, se mencionaron como posibles reemplazos. Sin embargo, Acevedo Vilá decidió presentar su candidatura para la reelección y fue abiertamente endosado por el Partido Popular Democrático en un caucus masivo celebrado en el Coliseo José Miguel Agrelot. Un tiempo después, escogió al director del Banco de Desarrollo y Fomento de Puerto Rico, Alfredo Salazar, como su compañero de papeleta para la posición de comisionado residente. Aunque mucha gente lo consideraba como el candidato a perder, muchos analistas calificaron su campaña como superior a la de su oponente principal, Luis Fortuño. El cierre de campaña del Partido Popular de Morón se celebró en el estacionamiento de las estaciones del tren urbano. A pesar del apoyo de su partido, Acevedo Vilá fue derrotado por Fortuño con un margen de 224.894 votos, convirtiéndose en el candidato popular derrotado por el margen más grande en la historia de Puerto Rico. Poco tiempo después, Acevedo Vilá anunció su renuncia como presidente del partido. En 2010, Acevedo anunció su correría otra vez para el puesto de comisionado residente. No hubo primaria, dado que los otros candidatos no lograron conseguir los endosos requeridos. Las encuestas indicaban que estaba 10 puntos detrás del incumbente Jennifer González, y los resultados de la elección confirmaron donde Acevedo recibió el 32% del voto y fue derrotado por un margen de 106 mil votos. Si te gustó la pintura, dale, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.